trabajando en nueva intro para Sofía en Dipompón. Hola, Pompón. Bienvenidos a Sofía en Dipompón. Y hoy estamos en mostrando nuestros útiles escolares. Ok, Pompoms, ¿qué les parece si, como dice Sofía, empezamos por las mochilas? Esta es mi mochila para este ciclo escolar, Pompoms, vean. Está bonita. Tiene esta correa, obviamente, por si me la quiero colgar o me la llevo así de la mano. Y aquí tienen este cierre. Y aquí está este compartimiento, pues, como para poner mi teléfono o algunas otras cosas. Pompoms, está muy bonita. Y esta es mi mochila para este ciclo. Y esa es la mochila de Sofía y que la vamos a estar abriendo, que yo creo que la vamos a abrir acá en el piso porque está muy grande. Los voy a ir acercando, Pompoms. Vean, aquí está la mochila. ¡Ah! Y esta es la mochila de Sofía. Vean qué hermosa. ¡Oh! Ok, vamos a abrirla. ¡Oh, my gosh! A ver qué nos encontramos. Vean, está bien espaciosa. ¡Oh! ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ah, son parches para que los puedas intercambiar en tu mochila. Vean, Pompoms, está bien espaciosa y es de estas que son Aquí está su mochila, está súper bonito el color, me gustó muchísimo. Aquí tiene su para las botellas de agua. Sus estos para por si te la quieres colgar. Ahorita les muestro esta parte. Vean, estos son unos parches que ahorita me di cuenta que se pueden quitar. Y trae todos estos. Trae todos estos parches para poderlos intercambiar en este lugar de la mochila. Pompoms, y ya abrimos las bolsitas de enfrente. Y vean, trae aquí para las plumitas, para algunas otras cositas, para abrir este cierre y también guardar otras cosas. Y pues trae aquí también otra bolsita. Y ahorita Sofini le va a intercambiar los parches, ¿verdad? Sí. Esta mochila me la obsequió alguien muy especial. Le mando un besito y un saludo. Bueno, Pompoms, y siguiendo con los útiles escolares, ahora les mostraremos nuestras lapiceras. Y es el turno de Sofía Andy. ¿Qué es esta lapicera de cajita? Caja. Y sí, vean. Bien linda y ahorita la vamos a armar junto con ustedes. También la de la niña. Y esta es mi lapicera, Pompoms. Veanla, está chiquita porque yo ya no llevo tantas cosas, pero pues aún así me gusta muchísimo y se ve aesthetic. Y sigamos con las cosas. Bueno, Pompoms, vamos a empezar. Lo primero que es de Sofía Andy son estas plumas en colores pastel de la marca Azor. Que vean la punta, está súper finita y es para hacer apuntes muy bonitos. Se preguntarán por qué ya no tiene casi las cosas en paquetes. Pues porque Sofía ni de la emoción lo abrió todo, ¿verdad? Sí. Tenemos estos bonitos plumones en colores pasteles que están súper bonitos. Ay, y aquí está el rojo. Vean, les quiero enseñar la punta. Estos igual son de la marca Azor y tienen una punta muy bonita. Ahorita les vamos a hacer. Que nos encanta la marca Azor. Estos otros marcatextos, que estos son de la marca Bic. Vean qué bonitos están. Y esos tienen la punta de esta manera. Puntita, ¿verdad? Esos también están muy bonitos y obviamente son en colores pasteles. Y pues este ya lo saben de qué color son. Esos ya luego se ve de qué color son. Otros plumones. Son de marca textos. Que son como marca textos, Pompoms. Que dice watercolor pen. Sí, Sofía Andy va a mostrar uno. Vean, Pompoms, son estos. Y ahí, como pueden estar viendo, está la punta. Ahora yo les voy a mostrar estas plumas que son mías, que son de la marca B. Y están muy bonitas y todo lo de azul. Veanlas. Estas se ponen así. De acá pinta y cuando ya no la quieres usar, con el... Ajá, exacto, muy bien. Y pues estas la verdad es que tienen una punta muy bonita.
y se escriben muy bonito y la tinta pues no se para pompons. Está muy padre y se los recomiendo mucho. Otra cosa mía es este lapicero que me lo regaló igual alguien muy especial. Que es esta marca y vean, este me gustó un buen porque de aquí, en vez, ya ven que los lapiceros es de este lado, ¿no? Este es de acá, vean, pompons, con este botón va sacando la punta cuando lo vayas necesitando. Y pues por acá le metes las puntillas y trae esta goma intercambiable y está muy padre. Y después están estas chanclitas. Estas lindas chanclitas que en realidad son unos sacapuntas que están bien bonitos y pues vean, eso yo creo que le queda a un bebé muy pequeñito o no sé, como uno de juguete, ¿no creen? Están muy bonitas. Que tengo los deditos separados. Ajá. Ahora, ¿qué les vamos a enseñar? Ah, tu bote de pingüino. Este bote yo se lo regalé a Sofía, que es para aquí, para la casa, para cuando está haciendo su tarea o alguna obra de arte, vean. Sí, es de Miniso, ya lo ha usado, como pueden ver. Hasta ya lo dejó una manchita. Está súper bonito y pues también lo puede destapar así para tirar toda su basura. Ahora Sofía les va a mostrar estas lindas plumas de gel. Están súper bonitas. Estas igual pintan muy hermoso, vean. Tienen una punta, pues, como pueden ver, un poquito más gordita. ¿Y pintan con gel? Y pintan con gel. Este es el ejército de gomas Fendi. Vean, tiene un montón. Estas ya las tenía, mi mamá le regaló esta de abejorro. De cumpleaños. De cumple. Y vean qué bonitas están. Y también de sacapuntas tiene... Enséñanoslo. Este que es como de una carita de un monstruito y tiene otro de depósito. Ahorita nos lo va a mostrar. ¿Y este? Que es este rojo. Vean. Y también tiene estas otras gomitas. Pero esas no las quiero sacar. Porque fue un regalo igual. Este fue, esa es una pequeña tabla de multiplicar que era mía de cuando era más pequeña, pero pues a fin sí. Se la va a querer llevar. Y esa pluma que vieron se ve bien insana. Se ve bien deprimida. ¡Genial! Bueno, pompom, también mío es este marcatextos de la marca Azor, que pinta muy bonito, vean. Está súper fosforescente. ¡Oh, no! Este otro lápiz de la marca Azor, ya vieron que nos encanta la marca Azor. ¡Azor! Esta plumita que se acuerdan que me la trajo Santa o me la trajo los Reyes, no me acuerdo, pero alguno de los dos me la trajo y me la voy a llevar. Y pompom, esto es lo que más me gusta. Bueno, esto también me gusta, pero esto no es lo que les quería mostrar. Son estos mini lápices de colores pompoms. Los tienen, que son estos mini lápices de colores pompoms. Están súper bonitos. La verdad es que yo no les tenía mucha fe porque pensaba que eran de esos tipos de lápices que se les caía la punta súper rápido. Pero pompoms, de verdad, no se les ha caído para nada la punta. Pintan bonito. Y si ustedes, como yo, quieren llevar colores, pero no quieren llevar así como que... muchísimos, pues estos están perfectos. Son 12 colores y están muy muy bien porque trae todo lo que ustedes necesitan para el regreso a clases de los colores. Y pues bueno, otras cosas que también yo llevo en mi lapicera son estos dos sacapuntas, que este es igual al que tiene Sofía y este me lo dio mi mamá, entonces pues estos me van perfecto y les vamos a seguir mostrando más cositas, ¿verdad? Y otra cosa que se nos olvidó mostrar de Sofía son estos lindos stickers de Sanrio, que vean, son de My Melody, que es esta muy bonita, y de ChocoCat. Están súper bonitos y con estos va a decorar sus libretas, o no sé qué vaya a decorar, pero están muy bonitos. Y también es esta mini calculadora que se llevará a la escuelita, que está súper cute, muy muy bonita, vean. Y funciona perfecto. Muy bonita. Y estos jabones que se va a llevar a la escuela, que le perdió la tapa. Está viendo de siguientes multiplicaciones. ¡Rápido! Son estos jabones en forma de florecita que se ven muy bonitos. Estos son los cuadernos de Sofía y que todos son iguales, pompom, por eso solo les vamos a mostrar dos. Que vean, son de cuadro chico y están muy bonitos. Para este regreso a clases.
Sofía. Ahora les enseñaré mis cosas, que es primero este organizador de Kuromi, pues para las días que tenga que entregar las tareas y cositas así, o las clases, a qué hora las tengo y todo eso. Está súper bonito, es de Kuromi. Y tiene por la parte de atrás esta otra hojita. Está súper cute para anotar pues alguna o algún pendiente, ¿no? Y ya la forré pompons, por eso se ve como brillante. Bueno, otra es esta libreta que se me mojó por error, pero vean, está bien bonita. Y se refleja, es de unos ojos, me gusta muchísimo. Vean, así es, para poner como tu horario y ese tipo de cosas. Y las hojas son de esta manera. Vean, esa manzanita me da mucha risa. Bueno, pompons, este año yo decidí que no voy a usar cuadernos, sino que voy a usar una carpeta. Esta es mi carpeta, es blanca, que era de Sofía y el año pasado, pero no usó. Y ¿no? Tiene esta Kitty, el año antepasado, ¿verdad? Sí, hace 2 años. Ajá, es de era de Sofía y hace 2 años, que estaba toda forrada de otro color, pero bueno, yo la restauré. Ajá. Le puse este sticker de Kitty. Y pues esta es mi carpeta, pompons, vean. Está separado obviamente por secciones. Tengo hojas de cuadro chico. Por ejemplo, esta es una materia que me falta ponerle el título en esta hoja blanca. Y pues ya aquí tengo para escribir. Acá tengo otra, pero esta es de raya. Y así tengo todas las materias divididas, pompoms. Vean. Y bueno, pompoms, recuerden darle like y comentarnos ustedes si ya tienen sus útiles escolares y cómo los van a decorar. Igual Sofiendi y yo tenemos una idea de yo haciendo mis portadas de las materias que me tocan, y Sofiendi haciendo sus portadas de la escuela, igual decorando sus cuadernos. Si quieren ver ese video, pues denle like. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, pompoms. Bye. Los queremos. A ver, pompón, los voy a encerrar aquí. ¡Adiós! Bye, pompón. Celebrando así. ¿Así se celebra? ¿Para qué? Porque Sofía no se aguantó las ganas de abrir las cosas. Porque es una boca. Son un monstruo. Hoy tienen un pelote. Disculpen.